Bien, entonces vamos a ilustrar esta idea general de la fórmula de combinaciones con repetición. Y en este ejemplo, y si quieren repartir 5 manzanas y 4 naranjas entre 3 personas. De manera que. De manera que. Cada persona. Tenga una manzana, por lo menos. Entonces, ¿de cuántas maneras se puede hacer? ¿Cuántas maneras se puede hacer? Bien, entonces lo primero aquí es que, bueno, hay 3 personas y cada una de las 3 personas va a recibir cosas. Ok. Sí, más o menos por ahí va la estrategia, lo que dicen en el chat de. Entonces, sí. Fue por accidente, perdón. Ah, ok, no hay problema. Entonces, primero, es como que cada persona tuviese una especie de cesto y persona 1, persona 2 y persona 3. Como que cada una de esas personas tuviese un cesto. Ahí en el que va a poner todas esas, las frutas que le toquen. Y sabemos que seguro cada uno de estos cestos va a tener una manzana. Entonces, en resumen, lo que nos quedan es distribuir dos manzanas y las 4 naranjas. Bueno, naranjas. Entonces, en lugar de tener las 5 aquí, como ya sé que cada una tiene uno, tiene una manzana, así que me quedan solamente 2 manzanas para distribuir ahí. Entonces, bien, entonces, lo primero es que yo aquí tengo dos clases de objetos diferentes y esta i me los está separando. Entonces, esta i lo que me está indicando es que yo voy a hacer una multiplicación. Entonces, voy a hacer primero lo de las manzanas. Luego lo voy a multiplicar por lo de las naranjas. Entonces, vamos a ver. Estas dos manzanas son iguales. O sea, tengo aquí objetos que repartir aquí. Lick, ¿no serían 5 manzanas? Pero dice que cada persona tiene que tener por lo menos una. Entonces, para eso mejor se las doy primero y después miro cómo hago con las demás. Esa sería la idea acá. Entonces, vamos a ver. Quiero distribuir un total de 2 manzanas. Y los quiero colocar aquí en estas tres, en cualquiera de estos tres cestos. Entonces, vamos a ver. Eso es equivalente a que yo escriba algo de esta forma. Digamos. O sea, puede ser que haya una manzana aquí y una manzana acá. Y pues esto, la idea es que nosotros identifiquemos que es exactamente esta misma idea. Entonces, pero también, o sea, esa es una posibilidad. La otra es que nosotros vengamos y. Que en realidad nos queden así. Esa es otra posibilidad. Y en ese caso me quedaría de esta forma.
Entonces, lo que quiero que noten aquí es que no es simplemente venir y decir, tengo dos manzanas y la voy a colocar en esas tres posiciones. Ah, entonces es tres combinación dos, como hacíamos antes, o tres permutación dos. Y la cuestión es que no, porque no es que a cada uno le va a tocar uno, sino que a uno le pueden tocar perfectamente las dos. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es una combinación con repetición, porque se pueden repetir. Y el orden en el que sean colocadas las manzanas no importa aquí. Entonces, vamos a ver. Identifiquemos quién es N y quién es R aquí. N son los objetos distintos. Okay, ¿quiénes son distintos aquí? Las manzanas no, las manzanas aquí son iguales. Los objetos distintos son las personas. Entonces, ¿de cuántas formas se puede hacer esta primera parte? Bueno, es N. ¿N quién es? Es el número de objetos que son distintos, es decir, 3. Aunque primero creo que va la R en la fórmula, ¿verdad? Sí, primero va la R. Entonces, entonces, ¿quién sería R aquí? La cantidad de objetos que se van a seleccionar. 2. Más N, la cantidad de objetos distintos. Son las tres personas. Perdón, este es 3. Menos 1. Y aquí 3 menos 1. Ahora, lo mismo, pero ahora con las naranjas. Si se fijan, estas cuatro naranjas son idénticas. Bueno, no las estamos viendo, pero supongamos que son iguales. Tengo cuatro naranjas que las voy a distribuir en estas tres posiciones de aquí. Entonces tengo un grupo de objetos que son iguales y otro grupo de objetos que son distintos. Los distintos son los que corresponden a R, perdón, a N, y los que son iguales corresponden a R. Entonces este lado de aquí me quedaría 4 más 3 menos 1, 3 menos 1. Y esto pues va a quedar 4 combinación 2 por 5 combinación 2, ¿verdad? A ver, no, lo que no comprendí bien es por qué se toman solo dos manzanas. Ah, ok, bueno, es que aquí hay una condición extra. Dice que de manera que cada persona tenga por lo menos una manzana. O sea que, si imagínense que yo vengo y el problema no dije ese 5 aquí, sino que dije ese 2 como lo tengo acá. Fíjense que hay unas personas que se quedan sin manzanas aquí. Si lo considero 5, solo con 2. Hay personas que se quedan sin manzanas. Ahora bien, lo que está planteando el problema es que yo tengo 5 en total, pero es seguro, no hay forma de cambiarlo, que cada una de estas personas va a tener una manzana por lo menos. Es decir, puede tener más de una, pero una es segura. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dándole una manzana a cada uno para de entrada. Y luego con las otras dos hacemos este procedimiento. Vamos a ver. Vamos a ver. Pregunta que en el anterior, ¿por qué se tomó n igual a 4? Pues porque los cuatro, permítanme, porque los cuatro objetos que son diferentes en el ejemplo original eran los cuatro, eran estas cuatro de aquí. Entonces, R simboliza los objetos variables. Lick, pero tiene la fórmula al revés, sería 3. ¿Por qué al revés? Creo que sería 3 más 4 menos 1. 3 más 4 menos 1. ¿Y abajo? Bueno, ¿a dónde sería el 3? Abajo, lo que está haciendo ahorita. Pero R es la cantidad de objetos en total que vamos a distribuir. Y aquí vamos a distribuir las cuatro naranjas. Entonces R es 4.
en esta segunda parte. Y viene la cantidad de objetos distintos, son las tres personas acá. Ok. Creo que mañana vamos a seguir haciendo ejercicios de este porque sí necesitamos familiarizarnos un poco más con la idea. Entonces, pero el anterior... Pero en el anterior, licenciado, que, o sea, iba a repartir la comida y lo tomó como N. Y vamos a ver. Sí, pero esto, o sea, sigue siendo lo mismo. O sea, son N objetos distintos, son cuatro objetos distintos aquí. Y aquí lo que estamos considerando como iguales es el hecho de que cada persona va a pedir algo. O sea, que este X es como una marca que hace una persona para el pedido. Y creo que vamos a seguir trabajando esta idea mañana para que quede del todo clara, porque todavía tenemos dudas al respecto. Entonces, y vamos a terminar por hoy y vamos a continuar mañana haciendo ejemplos de este tema en específico.